este video para mí es súper raro e inusual porque estamos pasando un momento raro e inusual. Si estás viendo este video en el momento que salió, estoy en plena cuarentena, estamos todos, eso espero, en nuestras casas, en plena cuarentena, por el temita este del coronavirus. Y lo peor, hay un mosquito, dengue, ¡ah! Ayuda. Y encima, tengo una sinusitis hace como un mes, que ni siquiera me deja grabar un cover decente, así que acá estamos haciendo un video sobre maquillaje. Uno de mis videos más vistos en mi canal es sobre una rutina de maquillaje que la hice hace 80 millones de años. Está mal los pasos, literalmente. Y encima uso productos que están testeados en animales porque en ese momento no tenía conciencia. Así que ahora todo lo que voy a usar es completamente cruelty free y algunas cosas son veganas. ¡Ay no, la luz! Es el último de mis problemas en este momento. Esta es mi rutina de todos los días, básicamente. Tengo una piel muy mala, así que estoy acostumbrada a usar base porque hashtag complejos. Pero hoy justo tenía un día particularmente bueno como para dejar de procrastinar este video. El primer paso, como siempre, es súper importante, tener la cara limpia y usar crema y protector solar. Acá tengo. La crema que estoy usando últimamente es de la marca Veganis, que yo ya he usado otras cremas de ellos y la amo. Esta es la de día, que no hay muchas opciones, la única. Tenés de día y de noche. Dice anti-age facial, crema de día. Falta aguacate y oliva. Ya me puse, así que no me voy a volver a poner. Y otra cosa que uso normalmente, ahora no, porque estoy hace como 4 días encerrada en mi casa y me quedan como, no sé, 13, ya perdí la cuenta, es protector solar. Este que yo uso es de rayito de sol. Esta es una marca que no testea en animales, una de las pocas. Y además justo este es vegano, libre de parabenos y para piel súper sensible como la mía, que cada 2x3 tengo eczema. Tengo todos los problemas. Bueno, una vez que me puse eso, vamos a pasar a la base. Mis bases favoritas hace años son las de NYX. Esta marca claramente no está en Argentina, no se vende, pero sí la traen de afuera, así que es conseguible. Venía usando esta en tubito, que se llama Stay Matte But Not Flat. Tiene una cobertura que me encanta, pero la última vez que fui a Estados Unidos no estaba más esta, así que me tuve que comprar esta, que es básicamente lo mismo, es Can't Stop, Won't Stop, Full Coverage. Esta creo que tiene una cobertura mayor, pero vamos a usar esta en este caso con una esponjita de estas que creo que esta es de la marca algo de Eco, lo voy a poner por acá. Y si no, normalmente las que uso son las de Real Techniques, que también son una marca cruelty free y todas esas cosas bellas. Y además es bastante más barato que otras marcas que he visto. La esponjita tiene que estar un poco húmeda para que funcione mejor. El movimiento es como aplastando hacia la piel, no hacer así porque arrastras todo y no queda parejo, que es justamente la idea. Muy importante el cuello. La verdad que otra de las razones por las cuales se me ocurrió filmar este video es porque me obligó a salir de mi pijama. Súper importante para la salud mental estos días salir. ¿Y por qué no sentirse un poco más arreglado poniéndose algo de maquillaje si es lo que te divierte? Bueno, una vez que ya di una pequeña base, voy a poner un poco de corrector. Este producto también lo vengo usando hace años y lo recontra amo. Es de la marca LA Girl y se llama Pro Concealer High Definition. Te vienen en packs de A3, que la verdad que es súper económico. Aparte es súper práctico. Ahora, bueno, este no tiene la tapa, pero acá tengo uno sin abrir que tiene la tapa. Porque ahora van a ver que yo tengo un problema, que pierdo y rompo las cosas. Voy con la parte, esta es súper cómoda, voy con esta partecita acá, como más cuadradita. La verdad que, como les decía, este corrector tiene muy buena cobertura y dura bastante. Dejamos descansar la esponjita y vamos a ir a otro de mis productos que amo, que es este polvo matificante, también de la marca NYX. Soy muy fan de la marca NYX, ya lo van a ver. Este se llama Finishing Powder HD, Studio Photogenic. A mí el que me gusta usar es el translúcido. Se ve algo así y lo uso con uno de estos, ¿cómo se llama esto? ¡Pinceles! Se mostraba así esto. No tiene mucha ciencia. Vamos a tratar de que debajo de los ojos haya una buena cantidad para que con los pliegues de la piel no se corra el corrector. Este producto lo amo, en especial antes cuando tenía piel más grasa, era la salvación de la vida. Ah, una cosa muy importante que antes no dije es que intento siempre ponerme un poco de base en los ojos porque va a ser casi lo único que le voy a hacer.
y yo por lo menos tengo bastantes como venitas y más oscuro que queda raro si no tiene base. Así que eso también lo voy a sellar. Y ahora sí, vamos a pasar a darle un poco de color a la cara. Y ahora es donde van a ver mi problema que tengo. Este es el rubor que vengo usando últimamente y como verán, uy, no lo voy a abrir porque tengo miedo que se me caiga todo en la cama, pero está completamente roto, ¿no? Este es de la marca Milani en el tono T-Rose 08. Todo esto es súper barato, también vale decirlo. No son de acá, pero son baratos. Que también, como verán, está roto. Tiene un espejito. Está muy, muy bueno esto porque para viajar este espejo te viene bárbaro. Este es de la marca ELF y es una blush palette. Yo lo que hago es con otra brochita agarrar un poco de esta combinación de los de abajo y mandarle un poquito a este también, ya fue. Más o menos que no se vea que soy chapulín colorado, pero que tengo un poquito de color. Últimamente la verdad que es lo único que uso. Y a veces evito usar contorno para no gastar tiempo, básicamente. Pero por este video vamos a poner un poquito de contorno. Les voy a mostrar cómo siguen mis problemas de romper cosas. Acá tenemos un bronzer de NYX. Se me rompió todo e hice la técnica esa de pegarlo de vuelta con alcohol, pero queda rarísimo. Acá tengo otro de Wet n Wild, que también es una marca cruelty free, que esto es lo que quedó. Este es el bronzer. Estaba buenísimo, súper grande, me duró un montón. Tengo otro también de la marca ELF, que es un poquito más chiquito y miren qué bello que quedó. Pero bueno, acá tengo uno que está entero, así que vamos a usar este. También es de NYX, Matte Bronzer. Este es en el tono Light. Vamos a darle con este otro pincelito. Bueno, no sé, este tiene como más formita para hacer este movimiento y poner justo en esta zona. También traigo un poco para darle contorno a toda la cara justamente. La verdad que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo porque esta mitad de la cara me da la luz de la ventana y la otra mitad no. También un poco acá abajo y en la nariz. Después a veces vuelvo con el otro pincel del polvo a difuminar un poquito más. A veces lo que me pasa es que después de pasarle tantos pinceles se me sale un poquito la base de ciertos lugares que tengo una marquita más oscura, así que a veces voy de vuelta un poquitito con esto. ¿Quedó peor que antes? No lo sabremos nunca. Ok, y ahora vamos a esta zona de cejas y ojos. En el video anterior ni siquiera hacía mis cejas y ahora es como una de las cosas más importantes. Les voy a mostrar un kit nuevo porque este ya se me está acabando y es tristísimo. Es de Wet n Wild, súper barato también. Este es en el tono Ash Brown. Y trae dos tonos, uno más clarito, otro más oscuro y como una pomadita supuestamente que es como para aplastar las cejas que jamás usé. Con el mismo cepillito que te trae, a mí me re sirve, así que no lo vamos a juzgar. Con el color más oscuro hago, digamos, la puntita de la ceja. Yo tengo cejas súper tupidas, a mí me encanta cómo queda, como que las rellena y le da un look más prolijo. Con el color más clarito voy a ir por esta zona que es como que se nota que tengo pelos tan gruesos que necesito rellenar el centro que se ve de piel para que no quede raro. Con movimientos suaves va a quedar mejor para que no quede tipo un bloque. Ayudo a darle un poquito de forma. Esto es básicamente prueba y error. A veces lo hago horrible. Ok, más o menos. Son primas segundas. Y por último, vamos a los ojos. Acá hay dos opciones. La súper simple, que es solamente ponerme máscara de pestañas. O vamos a hacer un poquito de sombras. Estoy usando acá otra cosa que amo y uso hace años. Creo que esto sí está en el video anterior. Que es la Naked Basics de Urban Decay. Y la estoy mostrando tipo así porque ¡también se me rompió! Muy bien, adivinaron. Tiene una hermosa variedad de tonos neutros para hacer looks bastante casuales. Y súper sutiles. Ah, el vidrio está un asco. I'm so sorry. Primero les voy a mostrar lo que hago la mayoría de los días, que es agarrar un poquito del negro, súper poquito, y tal vez un poquito del marrón también, y ponerlo acá abajo. Esto me va a hacer como un contorno al ojo que va a hacer que no parezca dormida. Lo voy a intentar difuminar de una manera que no esté ni súper duro, ni que parezca que me lo dejé la noche anterior. Bueno, así, con un poquito de máscara de pestañas, estaría. O si no, puedo agarrar otro pincel. Le mostré, el pincel que estaba usando era esta miniaturita. Y ahora voy a agarrar este que es Fluffy. Este lo compré acá, en Argentina, en Buenos Aires.
Creo que la marca Jeremy, algo así. Y este lo compré en un pack junto con estos de B&H Cosmetics. Igual, en teoría, los pinceles, si son baratos, no son de animales, así que son sintéticos. Voy a agarrar un poquito de estos marrones, no sé si se ve ahí. Y voy a, no sé, meterme por acá en el cuenca del ojo. Yo me escucho hablando con esta sinusitis y no me puedo tomar en serio. Pongo el pincel acá y le doy hasta que quede más o menos. Como para que no queden líneas duras, lo voy difuminando bien. Esto ahora me estoy tomando un montón de tiempo. En realidad, a la mañana, todo este look que estoy haciendo lo puedo hacer en literalmente 5 minutos. Si tengo muchas ganas, pero muchas ganas, le pongo un poquito de estos claritos acá. Esto lo hago así porque es más fácil que agarrar otro pincel. Por último, para los ojos, máscara de pestañas. Esta es de Wet n Wild, se llama Mega Plump. Es waterproof, o sea, prueba de agua. Perfecto para mirarse una peli para llorar en esta bella cuarentena. Para mí, las máscaras de pestañas son todo. Hacen que mi cara se vea despierta, porque yo tengo pestañas súper largas. Entonces, en cuanto les pongo un poco de máscara de pestañas, tipo, wow, ¿se nota la gran diferencia? Yes, I know. Y con esa línea ahí negra abajo, es la mejor forma para abrir los ojos. Súper importante también ponerle en las pestañas de abajo. Y en realidad me equivoqué, me falta un paso más, que es súper simple. Aceite de coco. El aceite de coco es mi mejor amigo. Decía, tengo un frasquito de aceite de coco siempre en mi baño, porque lo uso para todo, para el pelo, para la piel, para desmaquillante y para los labios. Esto le va a dar un brillo natural, los va a hidratar, va a sacar también la base que haya quedado en los labios. ¡Magia! Ese fue mi rutina, mi tutorial, no fue un tutorial, no sé qué fue. Así es como me maquillo normalmente. Para algunos les puede parecer un montón, para otros re poquito. Es cierto que hoy le puse un poco más de ganas, o sea, si voy hasta el supermercado no voy a ponerme todo esto. Con un poco de máscara, pestañas y corrector estamos. Y tengo esto también en la mano, lo quería incluir, que es un delineador líquido, porque muchas personas me ven el delineado que me hago y me dicen, wow, ¿cómo haces? Re prolijo, qué sé yo. Y yo digo, no sé, práctica, pero lo que sí me encanta es este delineador de NYX, que tiene un pincelito que es así, tipo, súper blandito. Entonces podés tener un montón de libertad y ser muy preciso. Te tenés que fijar en la fotito, que tenga la colita larga y que no sea rígida. Así que eso es todo por este video. Espero que estén cuidándose, lavándose las manos. Y si estás viendo esto en el futuro, qué bueno, sobrevivimos. En fin, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Bye. Me acabo de acordar que tengo que decir que compre mi libro. Casi tiro todo el acolchado. Tengo todos los dedos negros. ¿Qué pasó acá? Intenté.